tracta d'una ocasió important i bé, el que volem és que se sentin còmodes i que facin la celebració seva, sobretot. És a dir, que ells siguin els que treballin i diguin què és el que més els agradaria que passés durant els dies entre 4 i 8 d'octubre, que és quan ho celebrarem. Estarem fent doncs, dos o tres tallers més conjuntament amb ells, els ciutadans, les ciutadanes, entitats, comerç, hostaleria... Bueno, em fa il·lusió perquè sóc veïna del barri, he viscut a Viladecans tota la vida, sóc exalumna de l'institut i m'agrada veure aquest ambient i recuperar, si pot ser, la festa del barri. I la veritat que em fa molta il·lusió participar d'aquesta festa del centenari. He estat molt involucrat en l'associació de jubilats i aquestes coses pues, iban quedar un poquit d'aquella manera, porque los vecinos han desaparecido y de los jubilados pues hay poca cosa. Y esto, sigue haciendo estas cosas, pues puede que se amplíe y que vaya arriba. He estado en la asociación de vecinos durante 15 años, con lo cual me quiero implicar en que el barrio pues haga una gran organización en los 100 años. Ya hace años el alcalde en su día nos comunicó que se iban a celebrar el aniversario. Lo que pasa es que ahora la asociación ya no existe, con lo cual, pues bueno, yo llevaba tantos años que ya quiero estar ahí y participar en todo lo que pueda, por supuesto, y colaborar y que salgan unos 100 años del barrio muy bonitos. Una fiesta sería una cosa muy buena para el barrio y para que la gente se comunique unos con otros, que es muy importante también. Antiguamente se hacían unas fiestas muy bonitas aquí y nos comunicamos los vecinos y había mucho hermanismo. Mucho, mucho. Y eso pues se ha perdido un poco y me gustaría que se volviera a hacer. Todo el mundo viene diciendo que esto antes era una pasada, que había muchas fiestas vecinales, que había una asociación, que todo se diluyó y que quieren volver a tener las fiestas. Entonces ya que van a hacer algo, poder participar, poner nuestro grano de arena, si podemos poner una barra, música, lo que sea, pero participar y hacer que esto vuelva a ser lo de antes.